más que chulada. Y bueno, camaradas, bueno, pues bienvenidos una vez más a otro video. Y ahora, pues ahí disculpen, no les he enseñado nada de lo que he hecho, pero pues prácticamente nomás he hecho dos, tres cosas. Miren, no es muy interesante lo que hice. Puse la puerta y miren aquí, puse una base para poner toda la herramienta aquí. Después van a mirar cómo va a quedar este merequeteque. Estuve batallando con la puerta, pero pues ya está. Creo que he durado más con la puerta que con todo lo que he hecho. Ayer creo que me aventé como unas 5 horas en la pura puerta. Así es de que sí está canijo. Pero bueno, ahora quiero poner toda la lámina de arriba. Y les voy a enseñar un tip ahí para que ustedes acomoden la lámina si algún día piensan poner. Todavía me falta todo este pedazo de aquí de enfrente, pero eso lo voy a dejar al último. Primero voy a poner arriba porque creo que va a llegar el aire y no quiero problemas con el aire. Si está haciendo mucho aire, mejor ni toquen la lámina porque accidente 100% seguro. Y bueno, pues antes de empezar, quería aclararle una pregunta por ahí a un vato que me preguntó: oye, Estelón, ¿y qué es lo que haces? ¿Cómo pones la lámina? ¿Le pones remaches en el metal o qué es lo que haces? No, camarada, mire, esto es lo que uso. Miren, este es un tornillo que tiene un estilo taladro abajo. Entonces, como una broca, hace hoyo en la lámina, al igual también en el metal del frame. Prácticamente, miren, allá hace el hoyo, ahí está la broca. Va la broca y luego aquí ya tiene su de esas madrecillas para agarrar bien machín. Al igual tiene, miren, como voy a poner lámina en el techo, tienes que poner tornillo especial. Miren, estos especiales vienen con un empaque, no sé si se alcanza a mirar ahí el empaque. Entonces cuando tú pones el de este, queda bien apretado, bien duro, y se expande el empaquito, se queda bien apretado el empaque y no se liquea nada de agua ni nada de ese rollo. ¿Qué es lo que uso para taladro? Uso un impacto. Miren, para este jale siempre me ha gustado el impacto. Este es un eléctrico porque el de batería se me fregó, lo usé mucho y los engranes se me quebraron. Pero siempre cuando estoy usando lámina, siempre me gusta usar el eléctrico para que no se acabe nada, para que no haya que una batería ya se chingó. Porque usan mucha fuerza cuando lo usas en metal. Cuando lo usas en madera, pues es fácil. Pero cuando lo estás atornillando metal y luego otro metal atrás, uno de batería, pues no aguanta mucho. Así es de que este, cálmate, este es una bestia. Así es de que, bueno, ya saben, esto se usa directamente el metal. Al igual, venden otros. Miren, este es un poco diferente. Es igual, nomás aquí tiene más ancho al último. Este va en ensamble, donde ensambla una lámina con la otra. Este queda bien apretado. Ensambla una lámina, las dos láminas las ensambla bien. Por eso está más gordito de la parte de arriba. Miren. Bueno, son algo diferentes. Ya que tenemos la lámina puesta, aquí es donde mucha gente se le va todo mal. Lo único que tienes que hacer, agarrar un metro. Miren, aquí mide 4 1/4. Lo miramos de la orilla, 4 1/4 de esta orilla y de esta otra orilla 4 1/2. ¿Qué quiere decir eso? Que está un poco descuadrada. Así es de que vamos a moverla bien. De poquito a poquito para que no se vayan a pasar tanto. Aquí sigue 4 1/4 todavía. Y aquí
Miren, 4 1/4, cualquier cosita. Ahí va. Creo que ahí va a quedar. 4 1/4. Y 4 1/4, miren. Eso me quiere decir que ya se va a ir la lámina derechita hasta allá. Ahora, cada ratito tienen que estar cerciorándose que está a esta medida, porque si no, olvídate, se te empieza a ir la lámina chueca con una que se vaya chueca y valió mouse todo. Ese es un tip para que se te vaya todo derechito y es cuadrado. Bueno, vamos a empezar a taladrar. Estas maderas aquí mero, aquí es donde va a ir toda mi herramienta. Aquí voy a poner de los dos lados, ya las traigo precortadas, pero necesito hacer de todas maneras los cortes de la esquina para que entre entre las pipas bien. Y nada, la meta de ahora es poner estas maderas, cambiar toda la herramienta y probablemente limpiarla, traerla y ponerla en venta. Eso es lo de ahora, así es de que más vale que me mueva. Ya son como las 10:30, pero a ver cómo me va ahora. Vamos a hacer los cortecitos. Miren nomás, ahí está la entrada. La puerta me quedó un poquito chueca. Necesito, está como descuadrada. Necesito aflojarla aquí para voltearla un poquito más para acá, para que este suba más, porque está como descuadrada. Miren, aquí ya está más para arriba y esta está más para abajo. Eso me falta hacer, pero miren cómo quedó esta maderita. Miren nomás, ahí está el corte que le hice. De lujo, miren. ¡No, hombre! Es nomás, qué chulada. Entonces aquí ya nomás le voy a dar unos 4 tornillos. Lo voy a atornillar aquí. Y aquí va a ir toda la herramienta. Ahorita voy a poner otra madera para allá. Creo que me van a hacer falta maderas. No estoy seguro, pero voy a tratar de ponerlas. Pero la neta sí me está gustando cómo está quedando. Ya nomás me falta soldar unos cuantos como varillas aquí para poder colgar las extensiones, las palas, todo ese rollo. Pero al parecer está quedando bien machín este cuarto. La neta sí me está gustando cómo está quedando. Y bueno, la meta de ahora es traer la herramienta para acá. Así es de que a darle que me mueva. Y bueno, pues miren, ya están los dos lados. ¡Pum! De volada, ya saben cómo es el telón. Listo. Ahora sí viene lo canijo. A pasar toda la herramienta para acá. Pero no puedo abrir la puerta esta porque ya está esta estructura. Así es de que voy a tener que darle para adelante a la traila y luego bajar esto. Déjenme pego la troca a ver qué rollo. Pues no prendió esta ranfla. Bueno, es que mi otra camioneta está muy baja y no puedo sacar la traila. Y la voy a mover con esta, miren. Esta la agarré en una tratada, no sé si se acuerdan. La traila que tenía en venta. La agarré en una tratada y pues ustedes saben que la gente no vende sus cosas buenas. Es puro yonque.
Vamos a mirar a ver si jala. Creo que es la batería, la neta no sé. ¡A la madre! Las puse al revés, se me hace que la quemé. Sí, ahorita la tenía esta acá y esta. ¡Híjole! Se me hace que quemé el pinche aparato, me. Valió. La voy a dejar un ratito así. La otra madre, a ver si no se me quemó. Todo por andar a prisa, ¿no? ¿Cómo fui a poner los cables mal? Ojalá y se acomode ahorita, porque ahorita se oía como un cortocircuito. Ahorita la conecté a la electricidad y se oye que sí está un cortocircuito en esa madre. A ver si no se me fregó. Y estaba nuevecita. Su madre, ya se está poniendo calorcito. Y bueno, pues todo esto es lo que tengo que bajar. Miren nomás. Ay, ahorita no voy a poder colgar todo hasta que solde unas madres para colgarlas, o pueda que ponga esos plásticos también para colgar todo ese desastre. Pero bueno, voy a parar de grabar para empezar a mover todo. Al fin. Bueno, ya quedó el millón. No la voy a secar, así nomás la voy a dejar. Pero ahí agarró un colorcito suave. Bueno, déjenla, pongo en venta a ver qué rollo. Hijo de su, camaradas. Bueno, pues miren, esta prietota ya se fue. Ya voy a quitarle el sign de venta. Luego, la mera verdad, estaba un chingo de gente que les gustó esta ranfla. Se las tuve que dejar en pagos, pero rápido, como en unos... Yo diría como en 2 horas, como unas 30 personas ya me estaban testeando, y pues el que llegó primero se la llevó. Vámonos. Dejen, saco esto. Ay. Ahí está, miren. Y ahí está el sign de la perrona. Bueno, ya nomás falta que se venda esta. Ahora sí, para sacar una feria, para irnos de cacería ya. Pronto ya mero voy a vender la mía. Ya se la querían llevar, nomás que dije, nada, esa es la perrona, la Explore. Ya muchos la conocen en el canal de cacería y todo ese rollo. Esta es la mera perrona que anda en el mero monte. Pues ahora ya va a ser el último día de poner esta lámina, miren nomás. Ay, disculpen porque no grabé al poner estas vigas ni nada, pero pues ya era lo mismo. ¿Se acuerdan cómo las puse allá? Al igual aquí, miren, puse una de 6 pulgadas atravesada y otras de 3, así, 2 de 3 en medio. Eso fue todo, miren, ahí quedó. Así las acomodé, miren. Al igual allá, y ahí quedó, mi compa. Ahí está. Ya nomás falta su laminita y se chingó este jale. Miren nomás qué bonito se mira, ya se está viendo hasta como más amplio la yarda, se mira como más grande, quién sabe. Oh,
wake you up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. And I think I'm plans would come true. And I think I'm my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. You up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. And I think I'm plans would come true. And I think I'm my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hijo de su camarada. Bueno, pues ya estuvo. Como miran, tengo un desastre en este cuartito. Pero lo bueno que ya lo más, ya estuvo, ya no más falta ordenar todo, acomodar todo aquí, levantar todo esto que está en el suelo y sacar la tierra, pues más bien limpiar y acomodar todo el rollo. Y al igual también voy a poner cemento abajo de la lámina para que no se meta nada de agua. Después ya les voy a enseñar otro video, ya que ande por aquí, voy a poner una luz aquí arriba. También voy a dejar unos switches ahí, otra luz ahí en la parte del tejabán y todo ese rollo. Ese ya va a ser otro video. Estos son los tres videos de cómo hacer un tejabán y un cuartito y todo ese pedo. Y bueno, pues mucha gente todo el tiempo me pregunta, pues cuánto gastas, cuánto es más o menos esto. Así es de que les voy a decir, apenas ahorita acabé de hacer la cuenta y son aproximadamente $2,350 de lo que he gastado hasta ahorita con tu la lámina, el fierro y las maderas que puse aquí y la puerta de garage y todo. $2,350 alrededor. Creo que me voy a gastar otros $150, $200 en las luces, en correr la luz desde allá hasta acá. Pero eso ya no es mucho poner las luces. Vamos a decir que me va a salir el total de $2,500 por todo. Sin contar el trabajo, claro, yo lo hice. Es el por esto de estos videos. Si no has mirado el video 1, video 2, ve y chécatelos. Es para poder enseñarles a la gente que no tiene como, no sabe o algo, o tiene pensado hacer un cuartito y no sabe cómo hacerlo. Pues por eso hice estos tres videos, para que se den una, no sé, como una idea de cómo hacerlo. Y pues lo puedes hacer de madera o lo puedes, o al igual también lo puedes hacer de fierro como yo lo hice. Que pues el fierro es de por vida, la lámina nunca se te va a fregar. Esta lámina tiene de garantía la pintura como 30 años, así que imagínate. Pero si eres de las personas que pues gana bien, tienes buen dinero y tienes un día de descanso a la semana nomás, pues la verdad te recomiendo mejor que agarres a alguien a trabajar, da trabajo. Porque pues también no te vas a hacer más rico ni más pobre por darle trabajo a alguien. Así es de que hay mucha gente que busca trabajo y está necesitada de trabajo. Así es de que si eres una persona que le va bien en su jale, tienes poco descanso, evítate tú hacer este tipo de jales y mejor paga. Y tu día de descanso, disfrútalo con la familia. Estos videos son para enseñarle a la gente que pues muy apenas saca pa vivir y a guardar poquito. Y pues que se pueda hacer algo que ellos quieren, un lujo o algo para la casa, arreglarla o algo. Ustedes saben, porque no todo el tiempo, pues la mayoría de gente no les sobra el dinero para poder pagarle a alguien. Y pues por eso mismo hago estos videos, para darles unas cuantas ideas. Y pues que no es difícil, ya ven, el fierro mucha gente lo mira como difícil y no es. Miren, el pelón se lo avienta de volada. Y si el pelón puede hacerlo, pues imagínense cualquier persona. Y bueno, muchos me han preguntado de los gallitos. La verdad no he tenido chance. El otro día iba a agarrar, pero me quedé pensando. Tengo unos viajes de cacería y todo ese rollo. Y la verdad, si agarro ahorita gallitos, me van a quitar mucho tiempo. Y no quiero también nomás tener animales y no darles el tiempo que se requiere. Así es de que no me he animado. Al igual, también hablando de gallitos, un gran saludote al camarada del canal La Cuadra de Iturbide, Criadero Kikiriki. Un gran saludote, camarada, y muchas gracias por la invitación ahí a estar en vivo ahí en su canal. Pero la verdad, yo soy muy vergonzoso para estar y se me salen puras mensadas cuando estoy en vivo, así es de que no me animé. Pero como quiera, muchísimas gracias. Vayan y visiten ese canal.
tiene unos animales que cállate. Así de que si eres de la gente que le gustan los kikirikis, vayan y chequen ese canal. Al igual otro camarada del canal Rancho La Amenaza, un gran saludote, compa, buenos gallos también, vayan y chequenlos. A mi camarada el del Rancho del Güero también, un gran saludote. Y al compa diario que está aquí presente también, el compa Chief OG Gutiérrez, un gran saludote, compa. Mándenme un leño de las matas que tiene ahí. Buenos gallitos también, así de que si eres de la gente que le interesa los gallitos y todo eso, vayan y chequen esos canales, buenos gallitos. Y hay muchos más canales más, nomás ahorita no me puedo acordar. Bueno, pues nada, esperen a mirar el último video de esta construcción. Si se acuerdan, les dije que lo iba a hacer ahí poco a poco, así de que a veces salía y trabajaba 2 horas y así. Pero este jale poniéndote era como de 4 días a lo máximo, este tejabán y este cuartito. Así es de que, pero ya mero me lo he hecho, a ver qué otro día me animo a trabajar otro rato. Pero ya en estos días. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver. Si no has visto los otros 2 videos, ve y chécatelos, esta es la parte 3. Y como les digo, esperen ese video, el último, ya con luz y todo ese rollo, para que miren cómo me quedó el final. A mí me gustó, la neta. Yo estoy bien a gusto con esto que hice. Así es de que ojalá y a ustedes les dé algo de idea para hacer en sus cantones y les ayude de algo. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.